Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Como todos los miércoles compartiremos esta pantalla, la de Canal 9, pero además podemos conectarnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Les cuento que el programa de hoy es especial porque está destinado al debate de candidatos al cogobierno universitario que se realizó aquí en la UNLAR la semana pasada en vistas a las elecciones del próximo 24 de octubre. Fue un hecho histórico porque por primera vez se realiza un debate institucional de candidatos al cogobierno que además está contemplado en el reglamento electoral. La universidad ya había realizado otros debates públicos de candidatos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el 2015 se hizo con los candidatos a intendentes de Capital y en mayo de este año debatieron los candidatos a diputados provinciales en las sedes del interior de la universidad y aquí en Capital. Bueno, les cuento que este debate particularmente de candidatos al cogobierno se desarrolló durante 4 días. El primero de ellos fue en la sede Villa Unión, donde debatieron los candidatos a decanos de sede Luis Brack y Silvio Santillán. Los 3 días siguientes fueron aquí en la sala académica Héctor Quiroga Galíndez, donde conocimos las propuestas de los candidatos a decanos de los departamentos académicos de la universidad y a rector, vicerrector y a los cuerpos colegiados también, consejeros departamentales y conciliarios al Consejo Superior. No hablemos más, veamos cómo empezaba este debate que se transmitió en vivo por nuestro canal de YouTube y por Radio Universidad 90.9. Debate en democracia. Con ustedes, la presentadora oficial del debate, Maya de la Fuente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala académica Quiroga Galíndez. Buenas tardes a la gente que también nos está sintonizando a través de nuestra señal vía YouTube, vía streaming, UNLAR TV. Y por supuesto también a la gente que nos está sintonizando a través de la 90.9 de Radio UNLAR. Les decimos que vamos a estar con todos estos canales de difusión y también con las redes sociales donde ustedes van a poder interactuar y van a poder participar y vivir el momento a momento, el minuto al minuto de este debate a través del hashtag #DebateUNLAR. La modalidad del debate fue la siguiente. Los candidatos y candidatas a decano debatieron sobre 3 ejes. Excelencia académica, democracia en el cogobierno universitario, vinculación con la comunidad. Respondieron preguntas del público y presentaron propuestas de gobierno. Ante un momento histórico, ¿no? Para recalcar este artículo 53 del estatuto del reglamento electoral, que nos da la posibilidad a la comunidad universitaria de enterarnos a través de este espacio de los proyectos que tienen los diferentes candidatos de las distintas listas para la elección del próximo 24 de octubre. Vamos a invitar a subir a los candidatos. Invitamos a subir al escenario a los candidatos por el Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo. Los ejes de nuestra propuesta son la participación, la excelencia académica, la vinculación con el medio, la jerarquización de todos los estamentos y la transparencia y la organización de la gestión. Nosotros convocamos a todos a la participación y el objetivo que tenemos es contribuir a la formación de excelentes profesionales. Las propuestas que en este caso vengo a poner a conocimiento de esta comunidad universitaria, primero mi candidatura, pero no mi candidatura como Sonia Sánchez, mi candidatura a través de un equipo de trabajo. Le damos 30 segundos a Alicia para que le formule la pregunta correspondiente a Sonia.
su tiempo ahora. ¿Qué medidas concretas se propone respecto de la excelencia académica en cuanto a los procesos de evaluación y acreditación? Coordinar con toda la universidad para que estos procesos se lleven a cabo de una manera eficiente, pero sobre todo de una manera sustentable. Aplaudimos a las candidatas por haber aceptado el debate, por estar participando, porque la democracia se construye con participación, con diálogo, con propuestas. Por su parte, los candidatos a consejeros departamentales presentaron su propuesta para cada estamento: docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Estamos convencidos de que desde nuestra experiencia profesional podemos aportar mucho más en la formación de los futuros colegas y estamos dispuestos a defender esos espacios en el cogobierno de la universidad. Soy graduada en la UNAR, en la ULAR en el año 2009. Me desempeño en el sector público. Trabajo en la función judicial y en el Ministerio de Educación. Estos candidatos exponentes de un estamento que ha decidido ser distinto y que ha marcado un rumbo en este cambio del modelo de la Universidad Nacional de La Rioja. En el caso de Ciencias Exactas y Ciencias Humanas y de la Educación, solo se presentaron los candidatos del Frente Amplio Construcción Universitaria, FACU, Marcelo Martínez en el caso de Exactas y Gustavo Kaufmann en Ciencias Humanas y de la Educación. Vamos a proseguir entonces con la invitación a los candidatos, en este caso por la lista del Frente Amplio Construcción Universitaria, cuyo candidato a decano es Marcelo Martínez. Antes que nada, quiero manifestar mi tristeza por no tener acá a Laura para que podamos compartir cuáles son las propuestas que queremos para nuestro departamento. La excelencia académica no es un destino. Es un proceso y es un camino que tenemos que recorrer permanentemente. Las carreras y los planes de estudio. Eso no es un tema menor que luego lo vamos a articular con el otro eje, que es el de vinculación. También les tengo que decir que los graduados son claves para poder llevar adelante lo que es la calidad académica o la excelencia académica. Porque son ellos los sensores que tenemos en nuestra sociedad para poder identificar también qué tenemos que cambiar, si estamos realmente dando respuestas a esas necesidades que dicen o que decimos estar atendiendo. Invitamos a todos los candidatos a pasar al frente. Invitamos a los candidatos de los otros estamentos. Vamos a invitar al candidato Gustavo Kaufmann. Hemos construido una plataforma electoral colectiva y colaborativa. Convocamos a los 4 estamentos y los 4 estamentos respondieron. A las 18 carreras y las 18 carreras se integraron y colaboraron, tanto de capital como de sedes regionales. Es una plataforma inclusiva, amplia y sobre todo contextualizada, porque surge de los actores de la comunidad. Hoy intentaremos sintetizarlas para ustedes y ponerla a consideración. Muchas gracias, Gustavo Kaufmann, Frente Amplio Construcción Universitaria. Porque creemos que para ser gobierno tenemos que estar primero convencidos y también preparados, porque hemos sido llamados a ser protagonistas en esta nueva universidad, porque acompañamos a los compañeros estudiantes, porque acompañamos a los compañeros docentes y porque acompañamos a los compañeros graduados. ¿Quién más comprometidos que nosotros, que pasamos más de 10 horas en esta universidad? Nadie debe amarla más que nosotros.
Así pasaba este primer día de debate en el que escuchábamos a los candidatos, bueno, intercambiar sus propuestas y contar cuáles son sus proyectos. Les cuento que quienes no vinieron a debatir ese día fueron la candidata Laura Ávila de la agrupación Exactas Integrados y el candidato Fernando Vega del Movimiento Independiente de Humanidades. Ahora vamos a una pausa y volvemos para escuchar a los candidatos de los departamentos de Salud y Sociales. Ya volvemos. Seguimos repasando este primer debate institucional de candidatos al cogobierno universitario por las elecciones del próximo 24 de octubre. Les cuento que en este segundo día de debate fue el turno de los candidatos y candidatas al decanato del Departamento de Salud y de Sociales. En el caso de Salud fue el debate que más se prolongó porque los candidatos fueron tres. Carlos Ledesma Zufán por Salud por el Cambio, Silvina Schaab del Frente Amplio Construcción Universitaria Facu y Beatriz Córdoba de Salud en Acción. Pensaba en la educación pluralista, ya que la universidad debe dar espacio al disenso, sin condicionamientos de mantener a empleados y alumnos cautivos con becas o contratos. Es por esto que también tratar de incentivar y motivar la presencia y la participación en lo que refiere al graduado, que está muy ausente, que no se siente partícipe. Y no olvidarme del no docente. El docente tiene una actividad fundamental. Estos cuatro estamentos hacen que funcione y determine un departamento como el Departamento de Salud. Gracias. Nuestra plataforma de gobierno se sustenta en el trabajo plural, en el respeto por el otro, en la solidaridad, en la diversidad de ideas, en el trabajo cooperativo y colaborativo, en la transparencia de la gestión, en la conjunción de diversas agrupaciones estudiantiles, pero siempre atendiendo a un fin común: el compromiso institucional, la participación de los cuatro estamentos, en la participación democrática, en la responsabilidad social para toda la comunidad y en especial para toda la comunidad riojana. Un plan de gobierno que se basa en finalidades. ¿Y esas finalidades cuáles son? Fortalecer la gestión administrativa, fortalecer la gestión académica del Departamento de Ciencias de la Salud, fortalecer la trayectoria educativa e incluso tener en cuenta todas y las múltiples variables que pueda presentar el estudiante en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Pero sobre todo, tener en cuenta el ambiente favorable en que estos procesos de enseñanza y aprendizaje se deben realizar. La planificación presentada es para seguir trabajando. Necesitamos un departamento en orden y eficiente. Necesitamos más prácticas profesionales. Necesitamos ser escuchados. Y en el momento de ser escuchados, tener respuestas concretas. Creemos que el estudiante tiene que estar en las aulas rindiendo, no en plena lucha todo el tiempo. Así que vamos por esa lucha nuevamente, por recuperar la obra social. Sabemos que hay una gran masa de estudiantes que vienen de otras provincias y que no tienen cobertura. Señores, la universidad es de todos, para mis compañeros también. Pero los alumnos somos la columna vertebral de esta universidad.
también debatieron por el Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. María Antonia Pedraza, de la Agrupación por el Cambio Sociales, y Juan Chade, del Frente Amplio Construcción Universitaria, FACU. En el caso de Juan Chade, estuvo acompañado también por los candidatos a consejeros departamentales que presentaron sus propuestas. Vamos a proponer la revisión y actualización permanente de los planes de estudios y el fortalecimiento del acervo bibliográfico necesario y atinente a estas carreras. Desde el punto de vista de los del estamento estudiante, vamos a reforzar la relación entre el nivel medio y la educación superior. Presentamos una propuesta con una universidad con una visión latinoamericana que pone énfasis en la producción del conocimiento. Esa producción es desde lo local hacia lo nacional e internacional, con la participación de todos los estamentos. Más que propuestas, nosotros tenemos que decir que tenemos realidades hechas, entre las cuales podemos citar, tenemos transparencia en la gestión, todos podemos observar qué es lo que se está haciendo con el presupuesto de la universidad. Promover también como docente las competencias científicas académicas para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la sociedad. Y quiero terminar resaltando la efectivización docente, que constituye para nosotros una previsibilidad para poder trabajar de manera tranquila y proyectar un futuro mejor para nuestros estudiantes. Los candidatos del Departamento Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas a decano y los candidatos al Consejo Departamental por el Frente Amplio Construcción Universitaria. Seguimos repasando este primer debate institucional de candidatos al cogobierno universitario para las elecciones del próximo 24 de octubre. Este espacio de diálogo se prolongó por 4 días, 1 en Villa Unión y los otros 3 aquí en la sede capital, en la sala académica de la universidad. De todos, el debate que más expectativa generó fue el de candidatos a rector, vicerrector y conciliarios al Consejo Superior. Por el Frente para Todos UNLAR se presentaron Alejandro Álvarez y Cecilia Matzkin. Por el Frente Amplio Construcción Universitaria, Fabián Calderón y José Gaspanelo. Esto pasaba. En este eje destacaré 3 objetivos que queremos consolidar y fortalecer como propuesta. Perfeccionar los trámites administrativos y académicos, mejorar el presupuesto universitario y consolidar una universidad transparente. Con respecto al primer objetivo, estamos trabajando jerarquizando, capacitando y profesionalizando a los trabajadores no docentes, estamento muy importante para garantizar estos procesos administrativos resueltos en acuerdos paritarios. Estamos incorporando el sistema de comunicación electrónica de documentación SUBCONDOC en el marco de una universidad sustentable que nos ahorre tiempo y papel. En cuanto al segundo objetivo, la participación de nuestro presupuesto en el total del sistema universitario creció en nuestra gestión del 1% al 1,27%, que significa que pasamos de una inversión de 16 mil pesos a 36 mil pesos por cada estudiante. Esto nos permitió triplicar la cantidad del monto de becas a estudiantes, lograr un comedor donde almuercen más de 700 estudiantes por día a solo 10 pesos. Realizamos más de 900 viajes de estudiantes y docentes. Pagamos los 13 meses de sueldo a los docentes, aunque parezca una obviedad. Que decía que una organización como nuestra universidad no debe mantenerse inmóvil por décadas y debe permitirse evolucionar y avanzar hacia el futuro. Tenemos nuevas herramientas para ello.
Y nuestros compañeros no docentes tienen muchísimas propuestas para poder lograrlo, para mejorar los procedimientos administrativos y para avanzar. Solo se necesita decisión política. Nos comprometemos a respetar a nuestros trabajadores, no solo con los concursos de ingreso, sino también con los de permanencia, para garantizar la carrera no docente. Para mejorar nuestra realidad, primero haremos un diagnóstico de nuestra situación institucional actual, porque sinceramente no sabemos dónde estamos parados gracias al ocultamiento que se hizo y a la negación al acceso al derecho de la información pública que brinda esta gestión sistemáticamente. Contemplaremos nosotros la incorporación de organismos asesores especializados en herramientas de gestión para la modernización del Estado, en especial en lo referido a educación y con un fuerte rol no docente, con énfasis en la transparencia y en el acceso al derecho a la información pública, para iniciar así un plan estratégico de modernización administrativa y organizacional que pueda mejorar y agilizar todos nuestros procesos, porque queremos una organización moderna al servicio de nuestra universidad, porque la falta de acceso a la información no es democracia. Tiempo. Graduados prácticamente no existía antes de 2013 y a partir de ese momento tomamos con decisión y convicción y empezamos a modificar la realidad. Les garantizo, con toda la pasión y la convicción intacta que tengo desde la toma, que vamos a dejar todos para modificar una universidad que sea de todos. Graduados es de todos. Este es nuestro momento. Esta es nuestra universidad. Este es nuestro estamento. Somos graduados y vamos a hacernos cargo de la realidad. Gracias, gracias. Nuestros compañeros no docentes, pese a que muchos dicen que ser no docente es ser cogobierno, hay 6 candidatos que son no docentes y no van a ser cogobiernos por estas normas. Nos comprometemos con ellos a que se respete su libertad de pensamiento, que puedan tener una carrera administrativa como corresponde y que se respete la transparencia en la designación de compañeros no docentes. Porque ¿saben lo que es el cogobierno? Nadie lo ha dicho. El cogobierno es la voluntad política que surge de los 4 estamentos luego de un trabajo y debate. Estamentos que tienen realidades diferentes, pero que tienen un objetivo en común, que es normar la vida de la universidad. Por eso, permítanme decirles, y vamos a terminar con esto, que cada día, no, por eso verán que cada día los no docentes repetimos como un rezo laico, somos cogobierno, somos no docentes. Los invito a que juntos demos un paso adelante y cerremos esos temas que son del pasado para abocarnos a la verdadera agenda del futuro. En ese aspecto, claramente no podemos hablar de una universidad y de formar el futuro si todavía tenemos aulas donde no tenemos bancos, si tenemos laboratorios sin insumos, si hay cátedras sin docentes y todos los problemas que todos ustedes conocen mejor que todos nosotros. Por eso, primero, queremos un plan integral de mantenimiento preventivo y correctivo permanente para que nuestra universidad esté en perfectas condiciones siempre. Segundo, un plan de concursamiento permanente de docentes para el ingreso de nuestros docentes para garantizar el principio de esa excelencia académica. Y no solo eso, sino por primera vez en la historia que también los cargos de gestión sean concursados. Porque queremos a los mejores no solamente frente a las aulas, sino que también queremos a los mejores formando parte de los equipos de nuestra universidad. Y ahí nuestros graduados tendrán un lugar preponderante. Y tercero y no menor, nuestra universidad recibe del pueblo argentino casi 1.000 millones de pesos al año para llevar adelante nuestra tarea. Necesitamos y vamos a siempre acompañar pedidos para aumentar ese presupuesto en educación, porque invertir en educación es invertir en futuro. Pero no es solo salir a pedir, también hay que ser responsable en cómo administramos esos fondos y garantizar que todo peso que pone el pueblo argentino a través de sus impuestos para que hoy tengamos nuestra universidad sea en forma transparente y responsable. Por eso implementaremos un sistema que será un hito para la región en transparencia y acceso a la información pública para que todos sepan en qué invertimos. Esos son simplemente algunos rasgos de lo que es la visión
de la universidad pública, gratuita, laica y de excelencia que queremos para toda nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Álvarez, Frente para Todos, UNLAR. Hoy puedo decir muy orgulloso, a 100 años de la reforma universitaria del 18 en Córdoba, que los miembros de la comunidad universitaria de la UNLAR somos reformistas. Hemos garantizado una mirada nueva de universidad pública, gratuita y laica, que nada tiene que retroceder, porque hemos hecho de estos años de las reivindicaciones, ideas y propuestas la consolidación de derechos para todos los estamentos. Es una oportunidad para demostrarnos todo lo que hemos logrado. Hemos visto la efectivización de los docentes que supera ampliamente una mirada de calidad educativa centrada en un concurso, porque pensamos en la calidad institucional desde una mirada multidimensional. Hemos visto a muchos de nuestros estudiantes viajar, crear centros de estudiantes. Hemos visto llevar adelante congresos y jornadas. Hemos visto acceder a un comedor universitario que les permite quedarse en la universidad. Hemos visto jóvenes universitarios avanzar en ciencia y en tecnología. Hemos visto a nuestros docentes jerarquizarse y también profesionalizarse. Hemos visto a nuestros graduados incorporarse en proyectos de investigación y extensión. Todo esto hemos construido y queremos avanzar en una reforma académica para que a través del Consejo Consultivo Académico garanticemos la reforma de los planes de estudio, garanticemos un observatorio para nuestros estudiantes, garanticemos la incorporación de nuestros estudiantes desde los primeros años en las distintas instituciones públicas y privadas, para que garanticemos el crecimiento en cantidad y calidad y para que nos garanticemos la verdadera ciudadanía universitaria. Muchas gracias, Fabián. Bueno, así pasaba este repaso del primer debate institucional de candidatos al cogobierno universitario por las elecciones del próximo 24 de octubre. La puesta en escena y la transmisión en vivo de este debate estuvo a cargo de UNLAR TV. También se transmitió por Radio Universidad y se cubrió totalmente por el área de prensa institucional. Vaya un agradecimiento particular a las carreras que estuvieron organizando también conjuntamente este debate de la licenciatura en Ciencia Política y la licenciatura en Comunicación Social. La verdad es que trabajamos mucho para que los candidatos pudieran exponer, todos los candidatos, sus propuestas. Así que vaya un agradecimiento especial a los docentes, a los no docentes, a los estudiantes y a los graduados que le pusieron mucha energía y trabajo a este primer debate institucional. Un hecho trascendente que sirve de ejemplo para todas las universidades y también para toda la comunidad. Si quieren volver a verlo, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y allí van a encontrar los 3 días de debate en la sala académica. Me despido, se ha terminado este programa, así que nos vemos el próximo miércoles a las 20 por la pantalla de Canal 9.